Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí en el pizarrón. Dice, del triángulo formado por los vértices A menos 4,3, B 4,6 y C 2,-5, obtener, y bueno, vamos a obtener varias cosas de este triángulo, ¿vale? Lo primero que vamos a obtener va a ser la gráfica. La gráfica. Entonces vamos a ir haciendo la gráfica lo más fidedigna, lo más chula posible. La gráfica implica dibujar los ejes, rotular los ejes X y Y, marcar los puntos de manera adecuada, unir los puntos para formar el triángulo. Entonces, todos estos elementos hay que hacerlos en la gráfica. Entonces vamos a ir haciendo esto como se debe. Insisto, algunas cosas, la idea es que las vayan haciendo para que vayamos practicando. Entonces tenemos menos 4,3. Ese es el punto A. El punto B es 4,6. El punto B y el punto C es 2,-5. Este es el punto C. Unimos los puntos para formar nuestra recta. Nuestra recta, si tenemos nuestro triángulo, ¿sale? Ok, una vez que ya tenemos nuestra gráfica, lo siguiente que vamos a calcular es el perímetro del triángulo. ¿Qué es el perímetro? El contorno de la figura. El contorno o la suma de los lados. Y para yo poder sacar ese perímetro, necesito saber las distancias que hay o las medidas de cada uno de los lados. ¿Vale? Entonces necesito aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos tres veces, porque va a ser una para cada distancia, ¿vale? Lo voy a ir haciendo aquí en el pizarrón y espero que en casa pues también lo vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto requiere orden y mucha concentración. Primero voy a calcular la distancia del punto A al punto B. Entonces, quedamos que el inciso B es el perímetro. Y como el perímetro es la suma de los lados, pues necesito sacar las distancias. Primero necesito la distancia del punto A al punto B. Distancia AB. Para eso voy a ocupar la coordenada del punto A, que es menos 4,3, y la coordenada del punto B, que es 4,6. X1, Y1, X2, Y2. Entonces, distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de Y2 menos Y1, o sea 6 menos 3, que va elevado al cuadrado, más X2 menos X1, o sea 4 menos menos 4, lo que me daría 4 más 4 elevado al cuadrado. De aquí, por ejemplo, resuelvo 6 menos 3, pues me da 3, que voy a elevar al cuadrado, y 4 más 4 son 8, que también voy a elevar al cuadrado.
elevando potencias, 3 al cuadrado son 9 y 8 al cuadrado son 64. De tal suerte que 64 más 9, ¿cuánto es? 73. ¿Ok? La raíz de 73 no es un valor entero, obviamente. Hay que revisar si se puede simplificar. Y si no, pues se queda así. Nada más que como vamos a calcular el perímetro, aquí sí tenemos que pasar este valor a decimal para poder sumar las cantidades en decimal. ¿Sí? Porque si lo dejamos así y queremos sumar las tres distancias, el resultado va a estar expresado en radicales. Y no es que esté mal, simplemente obtener un resultado tipo raíz de 73 más 2 raíz de 2 y menos 18, como que no tiene ninguna interpretación, o no le dan la interpretación adecuada. Entonces mejor convertimos esto a decimal, porque lo vamos a ocupar para sumar las distancias. ¿Ok? Raíz de 73 es aproximadamente, usando tres decimales, 8.544 unidades, la distancia del punto A al punto B. Entonces, bueno, yo la voy a anotar por aquí en mi gráfico para tenerla en cuenta. 8.544 unidades. Ya tengo esta distancia del punto A al punto B. De manera análoga, de manera similar, hay que calcular las otras dos distancias, chicos. ¿Vale? Hay que calcular la distancia del punto B al punto C y después la distancia del punto C al punto A o del punto A al punto C, que nos va a dar lo mismo. ¿Sí desayunaron chino o no? ¿Sí desayunaron chino? Nomás salieron a distraer. Pues es que luego les da uno 10 minutos y la comida sale en 20, imagínate. Sí. ¿Sí pasa, va? Nada más la hueles y ya. Y luego son pillos, se quieren ir hasta el Tezcala a comer. Más los que fuman. Se van allá a echar el tabaco, se miran unos a otros, ¿verdad? Sí. Lástima, antes se podía fumar aquí. Ese espacio sería espacio de fumadores. Habría espacios. Todas las bancas entre el edificio principal y la cafetería del fondo eran susceptibles de fumar. Ahí podíamos salir y echarnos un cigarro para el desestrés. Pues también ya no hay que fumar de acuerdo. No, ya no. Ya tiene que ser más para allá. Ya expandieron la. Sí, entró el vigor de esta situación de espacios libres de humo. No espacios abiertos, porque aquí tenemos mucho espacio abierto, pero entró esto de espacio libre de humo. Y pues la universidad realmente no solamente abarca las instalaciones, sino también parte de la periferia. Por eso incluso no está permitido fumar ni en la parada misma, ¿no? Yo tengo ese terrible vicio, pero no soy un fumador aguerrido, ¿no? Chute dos cajetillas diarias.
Por eso, difícilmente me verán con un cigarro en la mano. Es difícil dejar el vicio. Yo no me considero un vicioso, pero sí he visto gente que sí se truena sus dos cajas diarias. Grave situación. Sí, en ese entonces se permitía. De hecho, había profes que también, en ese entonces yo estudiante, y los profes también degustaban de un cigarro. Y luego nos topábamos ahí. Y nos poníamos a cotorrear. Pero bueno, evidentemente las cosas han cambiado un poquito. Ok. Distancia B, 8.544 unidades. Si nos vamos en orden alfabético, la siguiente distancia a calcular sería la del punto B al punto C. Para aquellos que la vayan haciendo, les tendría que dar... ¿Alguien ya la tiene? 11.18. Correcto. Distancia del punto B al punto C es igual a 11.18 unidades. ¿Ok? Ya nada más voy poniendo el resultado para que vayan comparando sus cálculos y chequen que en efecto de 11.18 unidades ese resultado de ahí. Entonces aquí son 11.18 unidades esta distancia del punto B al punto C. Le falta una distancia, que es la distancia del punto A al punto C. Distancia AC. Normalmente las letras se escriben en orden alfabético, pero bueno, hay quien de repente puede decir, ah, es la distancia del punto C al punto A. No pasa nada, ¿vale? Entonces, distancia del punto C al punto A, esa me da un valor entero. 10 unidades. Ahí está, muy bien. Extraordinario. Entonces, perímetro va a ser igual a la suma de las distancias. Entonces hay que sumar las tres distancias y eso nos daría el perímetro de esta, de este triángulo. ¿A qué es igual el perímetro? 29.700 ¿qué? 24 unidades, ¿ok? Si las distancias están en unidades, el perímetro también. Ahí está. Okay. Entonces de aquí se pueden desprender aplicaciones tipo tener un terreno triangular con estas dimensiones. Y lo voy a acercar con una malla. Cada, imagínate que esas distancias están en metros. El metro de malla cuesta $2, ¿no? Hay que cotizar el precio del dólar y sacar cuentas de cuánta malla, cuántos metros de malla voy a ocupar, ¿no? O a lo mejor lo voy a acercar con alambre de púas. Le voy a dar 4 vueltas al alambre y también cosas así. Entonces, bueno, perímetro igual a 29.724 unidades. ¿Dudas hasta aquí? No, no. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es calcular las pendientes. ¿Ok? Vamos a calcular las pendientes. Entonces, si SOAF gráfica B perímetro C, las pendientes. Vamos a calcular las pendientes y ángulos de cada recta. Las pendientes y los ángulos de cada recta. Entonces, por ejemplo, para la pendiente AB, voy a utilizar el punto A y el punto B. Punto A, lo pongo por aquí para que no ande divagando
dónde están. Y voy a calcular la pendiente AB. Esta pendiente de aquí. Fórmula Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Al sustituir datos me doy cuenta que tengo 6 menos 3 y abajo tengo 4 menos menos 4. Se juntan dos negativos por la fórmula y por el valor de X1. Eso me da, arriba me da un 3 positivo y abajo me da un 8, 3 octavos. Es una fracción que si se puede simplificar, se simplifica, y si no, así se queda. Pendiente AB, 3 octavos. Es una pendiente positiva y tiene lógica. ¿La recta hacia dónde está inclinada? Hacia la derecha, ¿sí? La recta está inclinada hacia la derecha. Si yo extendiera esta línea, pues la recta seguiría así. En este, en esta orientación, ¿sí? ¿Vale? Está inclinada hacia la derecha, coincide con el signo que es positivo. Me falta el ángulo. Ángulo es igual a tangente a la menos 1 del valor de la pendiente. Ya tengo la pendiente, entonces el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 3 octavos, ¿okay? Insisto, 3 decimales como mínimo o todos. Calculo tangente a la menos 1 de 3 octavos. Eso me da 20.556 grados. Ángulo es igual a 20.556 grados. No le sumo 180 porque el resultado me dio positivo, ¿sí? Lo que indica, insisto, que si yo extendiera esta línea, así como lo estoy poniendo de manera punteada, y aquí extiendo mi eje X, ese ángulo que acabo de calcular, 20.556 grados, es este de aquí, ¿sí? Recuerden, el ángulo se mide del eje X en sentido contrario a las manecillas hasta donde está mi recta. Por eso es que este ángulo que acabo de obtener es este que les estoy mostrando aquí. 20.556 grados. Ese de acá. Insisto, si hiciéramos una gráfica al tiro, sacamos nuestro transportador y medimos, tiene que tener un ángulo muy semejante a esto de ahí. Es lo bonito de esta área de las matemáticas. Lo que va uno haciendo con fórmulas, a la hora de hacerlo en gráfica, se compara y tiene que dar en esencia lo mismo. No tienen por qué no coincidir los resultados. Ok, entonces pendiente AB y ángulo, inclinación. Hay que hacer lo mismo con esta recta y con esta de aquí, ¿sale? Para ir avanzando en ese terruño. ¿Alguien ya la pasó con las otras pendientes? La de punto B a C me dio 11.5 y okay. El ángulo 79.695. Okay. Y de AC la pendiente fue menos 4 tercios y el ángulo ya real fue 126.87 grados. Perfecto. Sí. La pendiente del punto B al punto C es de 11 medios. 11 medios, ¿sale? Con un ángulo de inclinación de 79.69 grados. Y la otra pendiente, que es la pendiente del punto A al punto C,
tiene un valor de menos 4 tercios. Aquí, por ejemplo, cuando sacan tangente a la menos 1, les da un valor negativo. Hay que sumarle 180 y eso nos daría 126.86. Bueno, en mi caso yo utilicé todos los decimales, ¿no? 126.86 grados. Para este caso, le terminé sumando 180. A ese no. ¿Sale? Entonces, estos son los dos datos que me hacían falta para calcular, o bueno, tener cubierto este punto de las pendientes y ángulos de inclinación. Y bueno, se justifica. La pendiente BC es positiva, la recta sigue inclinada hacia la derecha, y la pendiente AC es negativa, y dense cuenta que la recta está inclinada hacia la izquierda. Todo tiene que cuadrar de alguna u otra forma. ¿Sale? Ok. ¿Quién ya llegó hasta acá? Bueno, ya nada más va a quedar pendiente sacar las ecuaciones de las rectas. ¿Okay? Hay que sacar las ecuaciones de las rectas. De esta recta, de esta y de esta. Para eso utilizarían, por ejemplo, para esta recta utilizarían la pendiente AB. En este caso es 3 octavos. Y alguno de los dos puntos. Ya sea el primer punto o el segundo punto. Bueno, en este caso, si quieren llevar un orden, pues utilizarían este primer punto porque ya saben cuánto vale x1 y y1. Pero si alguien se anima a utilizar el de abajo, no pasa nada. Vamos a llegar a la misma expresión. Entonces, así va el asunto. ¿Va? Ok, 19, 17, 20, 3, 6, 9, 30, 31, 32, están todos. Ok, bueno, hoy les voy a poner asistencia a todos. Difícilmente los voy a dejar sin derecho a examen por faltas. Ya estamos yo soy de la idea de que a estas alturas de la vida está aquí el que quiere estar y superarse. Si no quieren estar y no quieren superarse, pues, siguiendo ustedes, no mío. Sí, es fácil. Digo, si de por sí andan bailando en el examen y luego los dejo sin derecho, peor. Entonces, bueno, hay que obtener las ecuaciones de las tres rectas. Emma, vamos a hacerlo interesante. Bueno, no, porque va a haber un rollo, no. Pensaba asignar un punto hoy, pero no. No, porque tienen clase, unos van a aventurarse y los otros no. Entonces mejor luego vendrá la prueba. En marzo entramos todos, ahí empieza a regalar puntos. ¿Mandé? En marzo ya entramos todos, ahí empieza a regalar puntos. En marzo entramos todos, no voy a esperar hasta marzo, porque cuando hago retos para puntos, tomo en cuenta si están aquí o allá, en su casa. Lo mismo. Entonces bueno, pues ahí está. Vale, chicos, pues entonces ya nada más quedan pendientes las ecuaciones. Pueden hacerlas en casa y ya cotejamos la siguiente sesión cómo quedaron, ¿va? Gracias chicos, nos vemos. Adiós. Hasta luego, buen día. Igualmente, hasta luego, bonita semana. Vale, nos vemos, hijo. Estoy en la dulcería.
Sí, 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 sí,